del espectáculo. ¿Qué pasa? ¡Los
¡Nosotros somos la banda de los piratas Long Long! ¡Hemos perdido todo en el casino! ¡Y no tenemos ni una moneda para poder apostar! ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? ¡Tomen esto! ¡Señor Tesoro! Unos piratas están causando problemas. Déjalos. Al público le gusta. ¿Quiénes son? Sí, pensamos que son los piratas de sombrero de paja. ¿Sombrero de paja? Oh, vaya, vaya. Qué interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que arruinar mi siesta? No sé quién demonios eres tú, pero ahora tendrás que afrontar las consecuencias. ¡Eso suena interesante! Oye, cuidado, derramarás la bebida que he preparado. ¿Qué? Me estufas. ¡Robin! ¡Perdona la espera! Muchas gracias, Sandy. ¡Escucha, mujer! ¿Dónde está el dinero? Les diré algo emocionante. Aquí no hay dinero. ¡Cortar la carne y destruir los huesos! ¡Aunque yo no tengo carne! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Más fuerte! ¡Tomen, malditos! ¡Justo en el blanco! ¿Chimenea? ¡Escúchame, bastardo! ¡Nadie puede contra mí! ¡Soy el capitán de los piratas Long Long! ¡Soy Alexander, Alex, Kenton, Harris, Hendrix, Howard, Rudolph, Eccentric, Rainbow! ¡No me hace nada! ¿Qué? ¡Porque soy de goma! ¡Como un comunal! ¡Derrotado al capitán!
¡Esta es la ciudad de entretenimiento más grande del mundo! ¡Bienvenidos a El Gran Tesoro! Peace Gold, la película. ¡Increíble! ¡Incluso su puerto es increíble! ¡Guau! ¡Sorprendente! ¿Acaso ustedes son los piratas de sombrero de paja? Encantada de conocerlos. Es un placer, señorita. Yo soy Sanji, el cocinero de este barco. ¡Es el destino que nos conociéramos en este momento! Ah, eres muy caballeroso. Es un placer conocerlos. Soy la asistente de clase VIP. Me llamo Baccarat. Oh. Oye, ¿tú acaso nos conoces? ¡Pero por supuesto! Todos los oficiales de la Armada de Gobierno Mundial los conoce. Además, están en nuestra lista VIP. ¿Lo ven? ¡Sí que nos hemos vuelto muy famosos! Así es. Pueden pedirme todo lo que necesiten. Estaré a su servicio. Síganme, por favor. Así es. Se trata de un auto tortuga y puede llevar a varias personas a donde quieran. ¡Sorprendente! ¡Se mueve con la fuerza de las tortugas! Sí, lo compone un grupo de tortugas muy fuertes. ¡Come! Vengan, suban, por favor. ¡Ay, qué suave! ¡También tienen bebidas! Tomen lo que gusten. No, también tienen sake. ¡Y cola! ¡Listo! Sí. Bueno, vamos rumbo a la ciudad del gran tesoro. ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Increíble! ¡Qué bien se siente viajar en este auto! Sí. Este auto tortuga está fabricado con todas las piezas de la mejor calidad que existen en el mercado. Bien. Comenzaremos con la parte externa de la ciudad. ¡Ah! Parece como si estuviéramos en un país de ensueño. No, no. Esto apenas es el área normal, amigos. ¿Ah? La longitud de este barco es de 10 kilómetros. ¿10 kilómetros? Sí. Tenemos, por supuesto, hoteles, centros comerciales, casinos, piscinas, teatros, campos de golf y más. Este barco gigante es prácticamente un país. Es una nación independiente que está reconocida por el gobierno mundial. En cuanto al desplazamiento, nos movemos a través de dos tortugas gigantes. Las olas, el viento y los monstruos marinos no son problema. Podemos viajar a cualquier parte del mar. Bien, ahora atravesaremos la zona de lujo. Está hecha de oro. Así es. El rey de Gran Tesoro, el señor Tesoro, es una persona a la que le gusta el oro más que cualquier cosa. Ha reunido varias toneladas de oro de todo el mundo para construir este paraíso. ¡Increíble! ¿Significa que es muy rico? Sí. El señor Tesoro es el rey de los casinos de todo el mundo. Y con el propósito de entretener, él toma parte en el escenario durante los espectáculos. ¡Es tan maravilloso! ¿No te da la impresión de que podríamos ganar mucho dinero robando un objeto de esos? ¡No puedo más! ¡Mi instinto de ladrona no para de enloquecer! No les recomiendo que hagan eso aquí. Por favor, observen de este lado. ¿Un dendenmushi de vigilancia? Sí.
están instalados por toda la ciudad. Aquel que se ha descubierto robando o quebrantando las reglas de la ciudad será encarcelado en la prisión del subterráneo. Por lo que les recomiendo que tengan cuidado. ¡Ya! ¡Vamos de una vez al casino! ¡Al casino! Sí, por supuesto. Pero antes de eso... ¡Hey, ready to roll! We all dressed up and we're ready to go. ¡Hey, ready to roll! We're all sleek and shiny from head to toe. Keep ready. And now for a brand new journey. Let's roll. Ustedes se ven muy elegantes vestidos así. Oye, ¿realmente puedo quedarme con este vestido? Sí, por supuesto. Son invitados famosos y muy importantes. Aquí se hacen las mayores apuestas. Nos las regresarán cuando ganen. Si ganan. Uh-huh. ¡Así será! Oye, espera. Creo que no lo has entendido. ¿Qué vamos a hacer si perdemos? Oh, ¡vaya que sí es muy alto! ¿Me estás escuchando? ¿Con que esto es el casino? Sí, es el orgullo del Gran Tesoro. El único hotel de 8 estrellas en el mundo. ¡El Reoro! ¡Increíble! ¡Es muy brillante! Todo está hecho de oro. Como pueden ver. ¿Son clientes importantes o no? ¿Una flor? Ah, está bien, está bien. A ver, ¿cuánto cuesta? 5,000 berries. ¡Qué caro! Nosotros no podremos ser libres si no tenemos dinero. ¡Por favor, señor, ayúdenos! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Hey, hey, ustedes! ¿Por qué están molestando a estos clientes tan valiosos? Este no es un lugar apropiado para niños como ustedes. Ahora, váyanse de aquí. ¡Discúlpenos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Corran! ¡Oigan! Bueno, muchachos, es hora de que vayamos al casino. Tu voz fue maravillosa como siempre, Karina. ¡Salud! Señor Tesoro, usted también estuvo maravilloso. ¿Sí? Señor Tesoro, Baccarat ya tuvo contacto con los sombreros de paja. Ah, ya veo. Así que ellos son los que derrotaron a Doflamingo. Parece que esto se va a poner muy emocionante. ¡Ah! ¡Ese nombre! ¡Ellos! ¡Los he escuchado! ¡Ese sujeto dice estupideces! ¡Según él se convertirá en el rey de los piratas! ¡Ya me viste demasiado! ¡Oye! Oye, tú, ¿podrías explicarme una cosa? ¿Por qué te estás riendo antes que yo? ¿Quién es el que decide en esta ciudad lo que es divertido y lo que no? ¡Es, por supuesto, señor Tesoro! ¡Señor, señor Tesoro, por favor, perdóneme! ¡No me volveré a reír! Ya veo. Por fin entendiste. Fue suficiente. ¡No! Con la tripulación sombrero de paja. Veamos, ¿qué te parece si los estafamos? ¿Entendido?
Va a ser realmente un show muy entretenido. ¡Increíble! ¡Con que esto es el casino! ¡Está muy grande! Así es. En nuestro casino disponemos de varios juegos y atracciones. Siéntanse libres de preguntarnos todas sus dudas. Los estaré guiando. ¡Gracias! Para comenzar, les vamos a prestar 20 millones de berries en fichas. ¿20 millones? ¿En serio nos lo van a prestar? Sí, todo lo que guste. ¡Gracias! ¡Iré a jugar! ¡Luffy! ¡Nosotros también! ¡Esperen! ¡Sí, vamos! ¡Oigan, esperen! ¡Rayos! Siempre hacen lo que quieren. ¿De qué se tratará este juego? Pues, este juego es una carrera libre en el que se competirá con autos con tortuga. ¿Qué? ¿Una carrera? Así es. El precio por participar en la carrera es de 1 millón de berries. ¿Qué? ¿Un millón de berries? ¿Mm? Daremos comienzo a la carrera anual sin reglas con autos de tortugas. ¡Hot Shell! ¡Oigan, chicos! ¡No les tendrán compasión si pierden! ¡No te preocupes! Solo tenemos que ganar, ¿no es cierto? El día de hoy contamos con 6 participantes. Pueden cambiar de motores y estorbar al oponente. Lo único importante es que el primero que llegue a la meta gana. El ganador recibirá como premio 10 veces lo invertido. ¡Todos a sus posiciones! ¡Fuera! ¡Y comienza la carrera! ¿Quién será el primero en encabezar el grupo? ¡Oh! ¡Jimmy Myers es el que toma la delantera! Se trata de un corredor con gran reputación en las carreras. Es discreto, pero cambia al momento de tocar el volante. ¡Quítense! ¡Los ha superado en un instante! ¡Vaya! ¡Jimmy ha caído aquí! Y ahora el que encabeza la carrera es... ¡Vamos! ¡Es el equipo de Estereto! ¡Un hombre que le gustan las cosas derechas! Y ahora damos comienzo a la zona de piscinas. ¿Quién tomará la delantera? ¡Kevin! ¡No podremos alcanzar la curva! ¡No me fastidies! ¡La palabra curva no existe en mi diccionario! ¡Sí, señor! ¡Y es aquí donde se salen de la pista! ¡Quedan 4 participantes! ¡Un momento! ¿Quiénes son los que avanzan a toda prisa? ¡Se trata de la tripulación Sombrero de Paja! ¡Se están acercando rápidamente al médico parlanchín White Jack! ¡Lo dejaré que pasen, Kiruko! ¡Entendido! ¡Superados rápidamente! ¡Apresúrate, Usopp! ¡Ya lo sé! La carrera está por terminar y todos van tras el equipo de White Jack, quien lleva la delantera. Y es aquí donde sale White Jack de la pista. ¡Qué increíble muestra de poder de Jack Leaf Jr. de South Blue! ¡Un momento! ¡El equipo de Golden All Time toma ventaja! ¡Esto es fabuloso! ¡Maldición! ¿Ah? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Es por ellos, Park! ¡Salen del túnel y se aproximan a Dark Horse! ¿Podrán girar a tiempo? ¿Ah?
posible. ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Se acercan a la recta final! ¡Qué carrera tan intensa! ¿Quién será el ganador? ¡Vamos! ¡Y el ganador es el equipo del sombrero de paja! ¡Bien, chicos! ¡Sigamos ganando así! ¡Ha ganado de nuevo! ¡Bien, lo consiguió! ¡Bien hecho! ¡Increíble! ¡Hemos ganado 3 millones de berries! ¡Genial! No esperaba menos de ustedes, chicos. ¿Qué les parece si ahora nos dirigimos a la sala VIP? ¿Qué es eso? Más riesgo y más ganancias. ¿Les gustaría participar en una apuesta especial en donde se convertirían en multimillonarios? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Por supuesto. Ahora comienza lo bueno. ¡Eso es genial! ¡Me parece perfecto! ¿Ya llegamos? Un momento. Es el responsable de seguridad de este casino. Es el señor Tanaka. Bienvenidos. Él puede atravesar cualquier cosa usando la habilidad de la fruta Nuke Nuke. Por favor, denme su mano. ¡Increíble! ¡Lo hemos atravesado! ¿Esta es la sala VIP? ¿Qué pasa con esta sala? ¡Bien! ¡Hagan sus apuestas! Ah, así que en este lugar se realizan las apuestas especiales. Sí. ¿La Marina también está aquí? ¡Es verdad! ¡Esto es malo! No se preocupen. El Gran Tesoro es una zona libre especial reconocida por el gobierno mundial. Existe una norma que prohíbe a los marines capturar piratas en este lugar. Entendido. ¿Están listos? ¡Bien, comencemos! ¿Quién es ese? Es Dice. Fue un campeón con mucha reputación en el espectáculo Deathmatch. Era tan fuerte que los demás temían enfrentarse a él y se quedó sin oponentes. Ahora, él es el encargado de este lugar. ¿Crees que rompa la campana con el hacha? ¡Que comience! ¡Pesado! ¡No! ¡Está girando! ¡No necesitaba el hacha! ¡Se siente muy bien! ¡Fin del duelo! ¿Qué les parece? ¿Verdad que es emocionante? No entiendo nada. Muy bien, chicos. Ahora les vamos a prestar 300 millones en fichas. ¡300 millones! ¡Esta es una gran oportunidad para hacernos millonarios! ¡Sí, pero! ¡Debemos ir con cautela! ¡Muy bien! ¡Apuesto todo! ¡Detente, Luffy! ¡Se siente muy bien! ¡Par de haces! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Compras y más compras! Muy bien hecho, Luffy. Tienes una suerte excelente. ¡Podemos hacerlo! ¡Nos vamos a convertir en... ¡Millo! ¡Cálmate! ¡Ahí viene el señor Tesoro! ¡Sí, es él! Vaya, vaya. Bienvenidos a Gran Tesoro. ¿Se están divirtiendo? ¿Quién eres tú?
Una disculpa. Es un placer conocerlos. Soy el dueño de este barco. Mi nombre es Gil Tesoro. Mucho gusto. Ah, entonces, ¿eres tú el rey de los casinos? ¡Yo seré el rey de los piratas! ¿Por qué te pones a su altura? De verdad, es un gran placer tener en mi barco al futuro rey de los piratas. Ya sé. ¿Qué opinan si ustedes hacen una apuesta en contra mía? ¿Apuesta? Si es que aceptan, ¿les parece bien la siguiente regla? Si ganan, les regresaré multiplicado por 10 lo que hayan apostado. ¿10? Por supuesto, si llegaran a perder, no les cobraré la misma cantidad. Como verán, soy asquerosamente millonario. Si no hago apuestas como estas, no me emociono. ¿Y bien? ¿Qué les parece? ¡De acuerdo! ¡No pienso perder! Oye, ¿tú crees que eso sea seguro? Estamos teniendo una buena racha. Yo confío en la suerte de Luffy. ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Apuesto todo! No esperaba menos de Luffy. Es una excelente apuesta. ¡Luffy! ¡Espera! Yo, Baccarat, admiro a los sujetos como tú. ¡Fuero! ¡Oigan! ¿Qué fue lo que salió? ¿Qué? ¡He perdido! Ah, no puede ser. ¿Luffy ha perdido? Lo han hecho muy, muy bien. Fue un espectáculo verdaderamente interesante, Baccarat. ¿Espectáculo? ¿A qué te refieres? Tú tienes la habilidad de una fruta. Sí, así es. Yo tengo el poder de la fruta Arakiraki. Puedo absorber la suerte de las personas que toco. ¿La suerte? ¡Entonces, Luffy! ¿He perdido mi suerte? Sí. ¿Pero me siento normal? ¿Qué me ocurre? ¡Me duele el estómago! ¡No puede ser! ¿Luffy tiene dolor de estómago? ¿Empezó con una cáscara de plátano? ¡Qué sorprendente poder de la fruta Arakiraki! ¡Pero si esto es una estafa! ¿Una estafa? Les voy a explicar algo interesante. La regla absoluta de esta ciudad. Todos los humanos que fueron estafados aquí son los perdedores. Fuimos engañados. Muy bien. Los 320 millones de berries que les prestamos podrán devolvérmelos. ¡Es imposible que paguemos todo eso! Entonces no les queda otra opción que trabajar para mí. ¿Trabajar? Todos los residentes que ves en esta ciudad son esclavos que trabajan para mí para pagar sus deudas en los casinos. En dado caso que se nieguen, no me quedará otra opción que recuperarlo a la fuerza. Eso suena divertido. Inténtalo si es que te atreves. ¡Qué dolor! ¡Me acabo de lastimar la pierna! ¡Te encuentras bien, Baccarat! ¿Listo? Te toqué. ¡Ah, maldición! ¡Ah, quema! ¡Cáscara de plátano! ¡Lo engañó! ¡Eres un imbécil! ¡Desapareció! ¿De nuevo? ¡Maldición! ¿Qué le pasa? ¡Strong Grito! ¡Qué bien se siente! ¡Qué buen golpe! ¡Dame más, sí! ¿Qué le pasa a ese? Yo lo haré. Las peleas duran menos si derrotas al jefe. Oh, dices algo muy interesante. ¿Crees que puedes vencerme en esta ciudad? Te lo voy a demostrar.
¡Esto es! ¡Zoro! ¡No! ¡No se muevan! Muy bien pensado. Si todos se hubieran movido, se hubieran convertido en estatuas de oro. ¿Qué habilidad es esa? Es el oro. Yo me comí la fruta Goru Goru Nomi. Y tengo la habilidad de manipular todo el oro que haya tocado. ¿Qué le hiciste a Zoro? Cuando entraron a esta ciudad, fueron cubiertos por polvo de oro. No es así. En ese momento, todo su cuerpo fue tocado por el oro que está bajo mi control. Desde el momento en que entraron a esta ciudad, ustedes cayeron bajo mi dominio. ¡Igual que todos los humanos! Entonces, me van a regresar el dinero que les presté. Con tu recompensa, que vale 320 millones de peris. ¡Tú, desde un principio! ¡Nadie en esta ciudad puede oponerse a mí! ¡No seas sangre! ¡No te muevas! ¿Quién eres? Cállate y haz lo que te digo. Tú eres... Está bien. ¡Prepararemos el dinero! ¡Por favor, danos tiempo! ¡Oye, Nami! Está bien. Te esperaré hasta la medianoche de mañana. Si es que no lo consiguen a tiempo, usaré a este en mi espectáculo y lo ejecutaré enfrente de todos en un show. ¿Qué? Está bien. ¡Es una promesa! ¡Oye! Ah, pero por supuesto. Después de todo, esta es la apuesta máxima. ¿Podrán conseguir el dinero para mañana a la medianoche? ¿O se convertirán en esclavos para toda la vida? Espero que me entretengan bastante. Buena suerte. ¡Tengo hambre! Antes de eso, debemos primero salvar a Zoro. ¡Claro que sí, pero vamos a comer! ¿Pero por qué? Pero estar lleno también es importante. Ustedes tienen razón. ¡Vamos a comer! ¡Huele a carne! ¡Carne! ¡Ay, Luffy! Quizá debería tranquilizarse un poco. Disculpe. Espera. ¿Qué pasó? Vaya, parece que no has perdido la habilidad cataladrona. Más bien parece que tú te has quedado atrás, zorra ladrona. ¡Ah! ¡Oye! Tal y como lo suponía, eras tú, Karina. Sí, sí. Ha pasado mucho tiempo, Nami. ¿Tú eres la amiga de Tesoro? ¿Acaso ustedes se conocen? Así es. Nami y yo somos viejas amigas en esto del robo, ¿verdad? No es cierto. En la época en que robaba en el East Blue, éramos rivales con los tesoros que robábamos. Hasta que te oxidaste, ¿verdad? ¡Oye, sí! ¡Claro que no! ¡Tú estás más oxidada! ¿De qué hablas, maldita gata ladrona? ¡Maldita zorra ladrona! ¡Ya es suficiente! ¡Quiero comer! En el casino. Pero les juro que no tuve alternativa. Por eso me hago pasar por aliada de Tesoro. Tranquila, no te preocupes. No me digas que... ¿Vas tras el Tesoro Monet? ¿Tesoro Monet? Se dice que... En esta ciudad se recauda el 20% de beris que hay en todo el mundo. A eso le llamamos Tesoro Monet. Para cualquier ladrón no existe una meta más grande... que robar toda esa cantidad. Todos los ladrones famosos lo han intentado varias veces, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Finalmente logré acercarme a Tesoro para crear una llave de repuesto. ¿Una llave? Es la llave de la caja fuerte gigante que está en la cima de la torre. Entonces, ¿es verdad? Sí, yo iré por los
¡500,000 millones de berries! ¿500,000 millones? ¿Eso es mucho? Con todo ese dinero podrías comprar un país pequeño. ¿Un país? Y el tesoro les está dando una parte a los Tenryubito. ¿Como un tributo celestial? Con el poder del dinero, él está utilizando a su antojo a los Tenryubito. Es por eso que el gobierno mundial y la armada se tomaron a la ligera todo esto. Ya entiendo. Y además, los piratas también se están beneficiando del tesoro Monet. Él está dominando el bajo mundo con oro. Esa es su verdadera identidad. Oigan, ¿quieren colaborar conmigo? Si robamos ese dinero, podrían recuperar a su compañero. No hace falta que hagamos esas tonterías. ¡Nos enfrentaremos a él! Todo nuestro cuerpo está cubierto por el oro de tesoro. En el momento en el que él lo desee, puede convertirnos en oro. Es por eso que lo engañaremos y le robaremos. Escúchenme. Le ganaremos usando sus propias reglas. Yo estoy de acuerdo. ¡Oye, Nami! ¿En serio podemos confiar en ella? Es la única opción que tenemos en este momento. ¿Podemos salvar a Zoro? Si lo conseguimos, sí. ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Así debe ser! ¡Es el destino! Vamos a ir por los 500,000 millones de berries. Nos robaremos el tesoro Monet que nadie ha podido robar. ¡Es una apuesta con nuestras vidas! ¿Sí? Sin embargo, nosotros nos quedaremos con el 70% y tú con el 30%. ¡No digas tonterías! ¡Yo soy la que tiene la llave! ¡Pero nosotros somos más integrantes! ¡Pero sin mi ayuda no podrán hacer nada! ¿Qué has dicho? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás bien, Tempo? ¡Oye, oye! ¿Has hecho eso sabiendo que somos los subordinados de Señor Tesoro? ¡Lo sentimos! ¡Por favor, discúlpenos! ¡Por supuesto que no! ¡Su deuda ha aumentado 20,000 berries! ¡No puede ser! ¿Son los niños de las flores? Exactamente. Son obligados a trabajar para pagar las deudas de su familia. Serán esclavos de tesoro para toda su vida. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes algún problema? Por favor, espere. ¿Eh? ¿Me hicieron algo estos niños? Escucha, ex-marín. ¿En tu restaurante no puedes educar apropiadamente a tus empleados? Le pido disculpas. ¿Acaso se les ha olvidado lo que les pasa a los que contradicen a Señor Tesoro? ¡No se les olvide sonreír a los clientes! ¡Sonríe! ¡Es por esa razón que mataron a toda tu familia! ¡Ríe más alto! ¡Lo sentimos! ¡No te escucho! ¡Por favor, perdone! ¡Esos desgraciados! ¡Tienes que aprender qué es lo que pasa cuando nos desafía! ¿En dónde está tu sonrisa? Si nos odias, deberías culparte por ser un idiota que lo perdió todo. ¡Señor! ¡Jefe! Estoy bien. Rika, por favor, vuelvan al trabajo. ¡Oye! ¿Por qué no peleas? No tiene sentido pelear contra ellos. ¿Por qué? ¡Sin dinero nunca! ¡Podremos ser libres! ¡Qué bueno que ya llegaste! Tú eres el de Saifa por uno. ¿Cómo te llamabas? ¡Ah! Ahora, el encargado de llevar el tributo celestial a los Tenryubito seré yo, el grandísimo Spandam del CP0. Muy bien, creo que puedo confiar en ti. Llévate esto. ¿Qué pasa? Adelante, lléveselo. ¡Este desgraciado! ¿Ocurre algo? ¿No lo quieres? Bueno, supongo que me lo llevaré. Por cierto, los sombreros de paja se encuentran en este barco en este momento. ¿En serio? Escuché que hace tiempo tuviste problemas con ellos. ¡Ay, rayos! ¡No me lo recuerdes! ¿En verdad estás seguro de que este sujeto se encargue de esto?
Dile al director de Saifa por uno que envíe a alguien mejor. Y que, además, venga para acá con 10 buques de guerra. Entendido. Lo suponía. ¿Y dónde está Max? Pues, la verdad, no he podido comunicarme con él. Seguro está ocupado. Probablemente jugando en el casino. Ah, por cierto, parece ser que ya llegaron. ¿Quiénes? Los sombreros de paja. ¿Qué? ¿Que envíe 10 buques de guerra? Esto tiene que ser una broma. ¿Por qué la Marina debería ayudar a un expirata tesoro? ¿Desde cuándo los del CP0 se han convertido en perros de tesoro? No es para ayudar a tesoro. Es por la misión. Yo tomaré el mando. No digas nada y dame los 10 buques de guerra. Desgraciado. ¿Con quién crees que estás hablando? Al parecer, te has vuelto muy prepotente, Rob Rucci. Ese tipo sí que está armando un gran espectáculo. ¡Oye, Luffy! ¡Hora de dormir! Tenemos que estar listos para mañana a primera hora. Karina, nosotros ya estamos listos. ¿Ya? ¿A dónde fuiste? Tenía cosas que hacer. Pensé que habías huido otra vez. ¿Quién? ¿Hablas de mí? ¿Cuándo? No dejaré que lo olvides. Me refiero a aquella vez que intentamos robarle el tesoro a los piratas de Treasure. Ah. En aquella ocasión, ambas fuimos capturadas y nos torturaron. Veamos, ¿quién quiere ser la primera en morir? Te regresaremos el tesoro. Y también te entregaré todo el tesoro que he robado hasta ahora. Así que, por favor, perdónanos la vida a las dos. Karina. Oh, suena interesante. Tienes hasta la puesta del sol. Si para entonces no has vuelto, mataré a tu amiga. Confía en mí. Regresaré, te lo prometo. Pero nunca volviste. Ha llegado la hora. Culpa de esto a tu amiga. Ella no es mi amiga, jamás lo fue. ¿Eh? Oye, hagamos un trato. Mi tesoro está escondido en una zona del este. Te lo ofrezco a cambio de mi vida. Las niñas deben vivir con sabiduría, Karina. No puede ser. Oh, qué lástima. No solo te ha abandonado, sino que también se robó tu tesoro. Eso ya es cosa del pasado. ¿Qué te pasa? Estuve a punto de ser asesinada. Si le hubiéramos devuelto el tesoro, nos habrían matado a las dos. Esa fue la única salida en ese momento. ¡No te creo! Si vuelves a traicionarme, esta vez no te perdonaré. Zorra ladrona. De acuerdo. Gata ladrona. Thank you.
Bien, lo haremos tal y como lo planeamos. ¡Muy bien! ¿Y qué tenemos que hacer? Pero, ¿si te lo acabo de explicar? La caja fuerte gigante está aquí, en las habitaciones de superlujo. Lo guardan en el domo de oro de esta cúpula. Ahí dentro están los 500 mil millones de berries. El suelo, las paredes y el techo, todo está hecho de oro muy resistente, por lo que entrar será imposible. ¿Podemos romperlo? ¡Imposible! Está creado con el oro de tesoro. Todo el oro de esta ciudad está conectado con él. Si su oro sufre un gran impacto, lo sabrá inmediatamente. ¿Entonces cómo se supone que entraremos al domo? Por aquí. Estas escaleras de caracol llevan al domo. Será el único camino para llegar. Pero el problema es que está cubierto de varios dendemushi de vigilancia. Nos detectarán fácilmente. Sin embargo, hay una opción. Es por eso que les pedí su ayuda. Primero, el equipo A se encargará de subir hasta el último piso del hotel y accederán por el reloj e irán a la sala de control. Deberán manipular el dendemushi principal. Esto detendrá momentáneamente las imágenes de vigilancia de las escaleras. Mientras tanto, nosotros, el equipo B, usaremos el elevador del casino e iremos a la zona VIP. Pasaremos al control del señor Tanaka hasta llegar a las habitaciones de superlujo. Al final del pasillo están las escaleras de caracol. Si superamos a los guardias, solo nos quedará avanzar por el pasillo. Si continuamos avanzando, llegaremos a las escaleras de caracol. Mientras los dendemushi de vigilancia están inactivos, subiremos hasta la cima rápidamente y usaremos esta llave de la caja fuerte y la abriremos. Después usaremos los carros de la lavandería para esconder el dinero y saldremos por la puerta principal. Con eso completaremos la misión. ¡Queda la mitad! ¡No podremos subir por esta pared tan resbaladiza! ¡Déjamelo a mí! ¡Llegó el momento de usar el equipamiento espía que creó Usopp! ¿Equipamiento espía? ¡Sí! ¡Solo observa! ¡Tranquilo! ¡Supon! ¡Roqueto! ¿Verdad? Ah, ahora que lo recuerdo, Sanji, tú puedes volar, ¿no? No podría volar con tanto peso hasta allí arriba. Además, mi deber es proteger a nuestras hermosas chicas. ¿Ya llegó? ¡Hola! ¡Qué chicos tan musculosos! ¡Oh, señorita Karina! Oigan, ¿a dónde llevarán eso? Ah, pues... la llevaremos a la zona VIP. El señor Dice las rompe. Nos encargaremos de reponerlas. Oh, a ver, a ver. Oh, estoy tan sorprendida de lo grandes que son. ¡Sí, son grandes! Y también son firmes. ¡Sí, son firmes! Todo listo. Sururu. Tres subordinados de Dice. ¿Mm? ¿Pero quién es? Señorita Karina. Adelante, por favor. ¡Que no te vean los clientes! ¡Ya sé! ¡Muy bien!
Solo tenemos que atravesar el reloj para llegar a la sala de control. De acuerdo. ¡Luffy! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Esto es malo! Déjamelo a mí. Bien hecho, Robin. Sigamos. A partir de aquí es una zona totalmente desconocida para mí. No sé qué hay. ¿Y eso? Búhos de ojos rojos. ¿Qué, qué? Esa luz roja que sale de sus ojos al entrar en contacto con un ser vivo hace que los búhos griten. ¡Ah, claro! ¡Ya lo sabía! ¿Qué pasa? Están diciendo a dónde van a voltear. ¡Miren! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Increíble! ¿Entiendes lo que dicen los animales? ¡Ay, que me halagues! ¡Así me hace muy feliz! ¡Reacciona! ¡Alto! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Córrale! ¡Sí! ¡Brook! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Pero es difícil correr con esto! ¡Ah, maldición! Parece que contigo no hay problema. Creen que no estás vivo. ¡Qué triste! Parece que por fin hemos logrado llegar a las escaleras. ¡Frankie! ¿Cómo van? ¡Falta muy poco! Bien, está abierto. Ya veo el Dendenmushi gigante. Ese es el Dendenmushi principal que se encarga de controlar los videos de vigilancia. El cable 3 se encarga de enviar y recibir las imágenes que conectan a las escaleras. ¡Es ese! Podremos parar la emisión de imágenes si dejas este Dendenmushi blanco ahí. Está bien, entendido. Regresa sin que te vean. ¡Bien, ahora! Estuvo cerca. Ve con cuidado. ¡Sí! Bien, ahora solo queda activar el Dendenmushi. ¡Huyamos, Luffy! ¡Sí!
Jamás imaginé encontrarme con ustedes en este lugar. De verdad. ¿Acaso no tienen miedo de que le pueda suceder algo a su Nakama? ¡Zoro! ¿Qué tal? Fascinante, ¿verdad? ¿No creen que ese es el mejor escenario para presenciar una ejecución? ¡Esto sí que es entretenimiento! ¿Qué te parece, sombrero de paja? Sonríe. ¡No voy a hacerlo! ¡Acabaré contigo! ¡King Appa! ¡Es inútil! ¡En esta ciudad yo soy invencible! ¡No puedo moverme! Recuerda esto, muchacho. En este mundo los que no tienen dinero no pueden obtener nada. No les queda de otra que ser conquistados. ¡Cállate! ¡Yo jamás permitiré ser conquistado por alguien! Esas palabras. Si crees poder hacer algo, ¡inténtalo! Si es que tienes futuro. ¡Hasta luego! ¿Disfrutaron el espectáculo? ¡Esto es entretenimiento! ¡Sigan disfrutando del gran tesoro! ¡Quédense aquí, por favor! ¿Lo ves? ¡Lo sabía! ¡Luchar no sirve de nada! ¿Desea bajar para acabar con ellos? Por ahora, déjalos. Mejor revisa bien las escaleras de caracol. A sus órdenes. ¡Maldición! ¡Vendrán aquí! ¡Creo que a este paso nos va a atrapar! ¡Entonces será mejor que escapemos! ¡Ahí están! ¡Sanji! ¡Yo me encargo! ¡Ya sé! ¡Diaburu Jambu! ¡Poaro Afri eres peca! Superlujo donde se hospedan los Tenryubito. ¿Tenryubito? Oh. ¿Ellos son? ¡Dai! 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 Oigan, a este paso nunca... No podemos seguir huyendo. Jugaremos su juego. ¡Ese no es él! ¡Frankie! ¿Dónde estamos? ¡Está lleno de oro! Parece que todo está hecho de oro. ¡No lo puedo creer! ¡Denos agua! ¡Agua! ¡Algo de comida! ¿Qué dicen? ¡Por favor! ¡Les pagaremos lo que sea! ¡Nosotros no tenemos agua ni comida! ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Ustedes
tienen muchísimo dinero. Es inútil. Aquí el oro no vale nada. ¿Eh? Y menos aquí en la infernal prisión de oro. Porque aquí es una prisión de oro. ¿Ah? ¿Prisión de oro, dice? Sí. Para probar su poder como rey de este mundo, Tesoro usó parte del oro que reunió para construir esta prisión. Suena patético, ¿verdad? El destino de las personas que vinieron a robar el oro es morir rodeados por él. En este lugar no hay agua ni comida, aparte del oro. Tesoro no hace más que reírse al vernos a todos sufrir así. ¿Quién diablos eres? ¿Quién, yo? No soy más que un simple perdedor. ¡Qué gran sorpresa! ¿Tú eres Rey Smax? ¿Quién es ese? ¿No lo conoces? Rey Smax es un famoso apostador legendario que jamás ha perdido una apuesta. Fue una gran estrella que admiraba cuando era pequeño. Por cierto, oí rumores de que se había unido a la Armada Revolucionaria. Es cierto, todos saben que soy Rey Smax, el apostador que no conocía la derrota. Aunque ahora es algo irónico. Perdiste en la apuesta de tu vida, ¿verdad? Pero ya he dejado ese título. Los revolucionarios tampoco tienen nada que ver. Hice una enorme apuesta en el casino, pero en el momento que perdí la apuesta, en ese instante, Rey Smax murió. ¡Maldición! ¡Debemos darnos prisa y salvar a Zoro! Oigan, ¿hay alguna salida? No existe ninguna salida. Solo nos queda morir. ¡Maldición! ¡Bien! ¡Destruiré los muros! ¡Gomu Gomu, no! Si destruyes el oro, Tesoro se dará cuenta. ¿Cómo piensas moverte con los brazos así? Si no puedo con mis brazos, aún me queda mi cabeza. ¡Gomu Gomu, no! ¡Espera! ¡Pon un poco de atención! ¡Ríndete, chico de sombrero de paja! Mientras no saques el oro que llevas en tu cuerpo, jamás podrás derrotar a Tesoro. Entonces me quitaré el oro. ¿Hay alguna forma de quitármelo? Pues sí. Parece que sí hay alternativas. Él no puede controlar el oro que está mojado con agua de mar. Si te mojas con agua de mar, el oro de tu cuerpo pierde su efecto. Bien, entonces vayamos por agua de mar. ¡Imposible! En este barco no hay agua de mar. ¿Acaso creíste que Tesoro permitiría algo así? El único lugar donde puede haber esa agua es en la sala de drenaje. Este lugar está rodeado de oro. Pero existe un ducto que permite el paso del aire. Si consigues llegar a ese lugar, podrás acceder a la sala de drenaje que conecta al mar. Sin embargo, la tubería está bloqueada por murciélagos de oro muy fuertes. Muchos han intentado desafiarlos, pero todos han sido derrotados. ¡Murciélagos! Esa es una apuesta que jamás lograrán ganar. ¡Ríndanse! No lo haré. ¡No me rendiré! ¿Ah? ¡Voy a ir! ¡Espera! ¡Frankie! ¡Date prisa! ¡Ya voy! Luffy saldrá muy pronto de este lugar y va a derrotar a Tesoro. Él es un hombre que cumple lo que promete. ¡Eres un apostador! Vale la pena apostar la vida por él. ¿Apostar la vida por él? Suena interesante. Tendré que hacer algo. Te lo agradezco, Ororo no Azoro. La venta de entradas para presenciar tu ejecución ha registrado el récord de ventas. ¿Qué opinas de eso? No está nada mal. ¡Me encanta que te hagas el fuerte! ¡La ejecución será más emocionante! Será imposible que reúnan el dinero a tiempo. ¿Sigues creyendo en tus nakamas? ¿En qué más podría creer? Estaré esperando a ver el momento en que tu esperanza se convierta en desesperación. ¡Hemos llegado!
cierto, Amazu. Los plebeyos son unos inútiles. Lo sentimos mucho. Ya hemos fortalecido la seguridad de la caja fuerte. No se preocupen. No es suficiente. No puedo confiar en ustedes. Que todo el mundo se aleje de la caja fuerte. No podemos. Se atreven a contradecirnos. ¿No será que ustedes también son aliados de esos tipos, Amazu? ¿O acaso están insinuando que nosotros nos equivocamos? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! ¿Quieren contradecir a un Tenryubito? Ya deben saber lo que pasa si lo hacen. ¡Lo comprenden, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Enseguida nos vamos! ¡Tendremos muchos problemas si nos descubren después de esto! Tienes razón, pero no tenemos otra opción. No queda mucho tiempo para la ejecución de Zoro. ¡Son demasiados! ¡Maldición! ¡Ayúdame! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Sigamos! ¡Zoro! Chico de sombrero de paja. ¡Ese sonido! ¿Qué es eso? ¡Es un ventilador gigante! Del otro lado se encuentra la sala de drenaje. Sin embargo, es imposible atravesarla. Es una trampa que puso Tesoro. Está hecho de Kairoseki. Es por eso que ni el haki ni las armas le hacen daño. ¡Olvídenlo! ¡No lo haré! ¡Yo lo detendré! ¡Detente! ¡Es una locura! ¡Imposible, detente! ¡No es imposible! ¡No pienso rendirme! ¡Maldición! ¡Otra vez! ¡Maldita sea! ¡Rómpete! Chico de sombrero de paja. ¡Ya es suficiente! Debemos retirarnos. Todavía no. ¡Yo no pienso rendirme! ¡Yo! Te entiendo. Detendré ese ventilador. Aunque me haya convertido en un perdedor, me han entrado ganas de apostar de nuevo. Pero en ti. ¡No, Reis! ¿Qué es lo que piensas hacer? Esto es igual que una apuesta. Solo hay una oportunidad. ¡Ahora! ¡Cuidado, Max! ¡Reis! ¡Sombrero de paja! ¡Por favor, derrota a Tesoro! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí,
viaje! ¡Lo hicimos! Llegamos. Esta es la puerta de la caja. Solo falta abrirla con esta llave. Así que nosotros... ganamos. ¡Es hora del espectáculo! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¡Sorprendidos, ¿verdad? Este es el escenario del cielo. ¿Escenario del cielo? ¡Así es! ¿No creen que es el escenario perfecto para presenciar la ejecución de Roronoa Zoro? ¡Observen! ¡Zoro! Una magnífica vista, ¿verdad? Aquí no hay ninguna caja fuerte ni 500 mil millones de berries. El tributo celestial ya está dentro del barco de los Tenryubito. ¡Todos ustedes han sido engañados! Gracias a mi preciada ayudante, Karina. ¡Karina! ¿Acaso tú? Te lo dije al principio, ¿no? Aquí es el gran tesoro. El que pierde es el que se dejó engañar. ¡No puede ser! ¡Maldición! ¡Qué bien! ¡Estupendo! Lo hemos estado vigilando todo el tiempo. Es una apuesta rutinaria. Ver hasta dónde podían acercarse a la caja. Esto siempre lo hacemos cuando viene algún pirata famoso a nuestro casino. ¡Excelente trabajo! Los idiotas que arriesgan sus vidas por el dinero siempre terminan engañados. ¡Esto es el mejor espectáculo del mundo! ¡Es maravilloso! Ustedes han hecho un excelente papel. Como recompensa, les dejaré presenciar un show emocionante. Hemos llegado al gran clímax. ¡Luffy! ¡Todo listo! ¡Adelante, Luffy! ¡Destruye esta cosa y obtendremos agua de mar! ¡De acuerdo! ¡Gomu Gomu no! ¡Dane! ¡Oh, no! ¡El agua de mar me debilita! ¡Ah! ¡El oro que tenía en mi cuerpo ha desaparecido! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Ya somos libres! ¡Libres! ¡Por fin! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué ocurre? ¡Nos han encerrado! ¡Luffy! ¡Franky! ¡Maldición! Este es el momento en que la esperanza se convierte en desesperación. Este es el entretenimiento más grande. El dinero es poder. El dinero lo es todo. Los que no tienen dinero jamás lograrán obtener algo. Ni amor, ni sueños, ni fuerza, ni su libertad. Y ni siquiera la esperanza. No llegamos tan lejos para que se acabe así. ¡Luffy! No te lo voy a perdonar. ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Bien! ¡Que comience la gran final! ¡Bien!
discreción. ¡Tesoro! Bien. Observen desde sus asientos. ¡Contemplen la ejecución! ¡Derroba no a Zoro! Ahora, caballeros, denle un aplauso a aquellos que van a morir. ¡Gol! ¡Splash! Hasta luego, piratas de sombrero de paja. Con esto, ¡he ganado! ¡Esto es verdadero entretenimiento! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es tan gracioso? ¿Quién fue el engañado realmente? ¿Qué cosa? ¿Y? ¡Esto es agua de mar! ¿Qué has dicho? ¡Señor Tesoro! ¡Por aquí! ¡Increíble! ¡Es agua de mar! ¡Está lloviendo agua de mar! ¡Con esto, Tesoro nunca más podrá retenernos! ¡Libres! ¡Nosotros somos libres! Parece que llegamos a tiempo. ¿Ustedes qué han hecho? Sabíamos que para finalizar tu show usarías la lluvia de polvo de oro para cerrar. Nos lo dijo alguien. La misma Karina. Lo siento, pero en realidad estaba del lado de los sombreros de paja. Karina. Todo lo que ustedes han observado fue nuestra pequeña actuación. A nosotros no nos interesa tu dinero ni tu caja fuerte. Solo nos interesaba obtener esta agua de mar. Porque con esto ya nunca más podrás detenernos. Ya teníamos planeado que nos encerraras en el subterráneo. Porque queríamos reconectar las tuberías para que todo fluya hasta aquí. Por supuesto, Luffy no sabía nada de esto. Con esto ya no hace falta que obedezcamos tus reglas. Ahora podemos pelear. Por lo que ya podemos seguir nuestras propias reglas. Después de todo, ¡somos piratas! ¡Vamos a obtener lo que queramos con la fuerza! ¡Ahora nos regresarás a nuestro Nakama! ¡Tesoro! ¡Luffy! ¡Lo conseguimos, Luffy! ¡El plan fue un éxito! ¿El plan? Sí. Ahora solo nos queda... ¡que lo derrotes a él! ¡Desgraciados! Vaya, ¿en serio estás molesto? Estamos en Gran Tesoro. La culpa la tiene el que se dejó engañar, ¿no?
¿Qué te parece? Es un gran espectáculo para el mayor casino del mundo. Esto es el entretenimiento más sofisticado de todos. Ahora yo acabaré contigo. ¡Maldito! Ahora dime, ¿cómo te sientes cuando el momento de la esperanza se convierte en desesperación? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál desesperación? Me convertiré en una estrella. ¡Para ya con esa estupidez! ¡No hables más, tesoro! ¡Si tuviéramos dinero! ¿Cuánto vas a pagar? ¡Ahora somos nakamas! ¡Maldita basura! ¡Que no puedes pagarme! ¡Qué bonita canción! Algún día, seguro me comprarán. ¡Estela! Pero nunca podrán comprar mi corazón. ¡Se puede pagar tu precio! ¡Seré yo quien te compre! Si tienes dinero, puedes comprar cualquier cosa. ¡Gracias! Tus palabras me hicieron más feliz que nadie. ¡Yo realmente fui muy feliz! ¿Quién te dijo que te puedes reír delante de mí? Delante de mí. Delante de mí. ¡Delante de mí! ¡Señor Tesoro! ¡No se rían delante de mí! Ya no están bajo mi control. Solo hace falta que los vuelva a atrapar. ¡Oh, no! ¡Sujétense! ¡Toda esta ciudad! ¡Toda esta gente está bajo mi control! ¡Escúchenme muy bien! ¡Yo decidiré qué es divertido! ¡Puede ser! ¡Ya no puedo más! ¡Vaya sujeto! ¡Continúe el gran espectáculo! ¿Lo entiendes, sombrero de paja? Para mí, todos ustedes en este mundo no son más que simple basura que desea ser controlada. ¡Esta es la verdadera forma de un dios! ¡Ya cállate! ¡Te dije que jamás permitiré que alguien me controle, maldito! ¡Y a Sado! ¡Gomu Gomu no! ¡Elefanto Gan! ¡No seas tan engreído! ¿Qué? Pues claro. ¿Eh?
¡Saca! ¡Genial! Ahora golpéame con todas tus fuerzas. ¿Eh? ¡Esa armadura! No es una armadura cualquiera. Es una armadura de oro especial creada con los poderes del señor Tesoro. ¿Armadura de oro? En resumen, justo ahora hemos aumentado nuestros poderes. Adelante, chicos. Quieren dinero. Al que me traiga la cabeza del enemigo le daré una gran recompensa. ¡Adelante! ¡Que comience el espectáculo! ¡Como mis leales peones! ¡Qué dolor! ¿Qué me está pasando? ¡No tengo fuerza! Bajaste la guardia. Son cadenas con púas hechas de un kairoseki especial. Sombrero de paja. Lo que pasó en Enies Lobby, haré que lo pagues ahora. ¿Quién eres tú? ¡Dímelo! ¿Qué? ¿Acaso lo olvidaste? ¡Qué lástima! ¡Haré que lo recuerdes! ¿Qué haces, mocoso? ¡Rika! Lo he decidido. No me rendiré. He decidido que voy a pelear. Después de todo, yo prefiero la libertad. ¿Qué? Bien dicho. ¿Ser libre? ¡Qué tontería! Solo mira. ¿Acaso crees que le vas a ganar a toda esta armada? Escucha, niñito. Este mundo está hecho para que lo domine la gente con poder. Te equivocas. ¿Qué pasa? ¡Reis! Oye, niño. Me apunto a tu apuesta. Juntos ganaremos esta batalla. Creo en ello. Soy el legendario apostador Reis Max. ¡Claro! ¡Bien! ¡Luchemos por nuestra libertad! ¡Sí! ¡Estos desgraciados! ¡Solo estorbas! ¡Sí! ¡Uru Tora Garia! ¡Es genial! ¡Yukachi Yupondo! ¡No puedo resistirlo! ¡Ahora dame más! ¡Con más fuerza! ¡No puede ser! No lo sabes. Existe una forma para no perder las apuestas. Y es jugar con el dinero que le ganas a tus contrincantes. ¡Qué interesante! ¡Así es! ¡Que siga el juego! ¡Atendaste! ¿Creen que podrán atraparme? ¡Desgraciado de la nuque nunca está fallando a propósito! Después de todo, es un espectáculo, ¿no? Cuando acabe de jugar con ustedes, los voy a matar. ¡Has caído en la trampa! ¡Desgraciado! ¿Pero qué demonios está haciendo? ¡Le quita la suerte a sus compañeros! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Midoriboshi Dokuru Bakuhatsu!
batalla. ¡Qué suerte! El poder de la fruta de Kiraki no solo absorbe la suerte de las personas. Puedo hacer que la suerte absorbida sea mía. Lo que significa que soy invencible. Esto será suficiente para acabar con ustedes. Los derrotaré con una sola moneda. ¿Es imposible que perdamos así? ¿En serio? ¿Quién sabe? ¡Con esto los haremos volar! Vaya, qué suerte. ¿Qué podemos hacer contra ella? Debemos seguir atacando. En algún momento se le acabará la suerte. ¿Están seguros que podrán resistir hasta entonces? ¡Solo nos queda intentarlo! Vaya, ¿tan rápido se cansaron? A mí aún me queda mucha suerte. ¡Maldición! ¿Qué hacemos? Tengo una idea. ¡Jisatsu! Vaya, vaya. ¡Huyó! ¡Qué nakama tan patético! ¡Tesoro! ¡Un golpe digno de alguien que vale 500 millones! ¡Fuego! ¿Qué ocurre? ¡Alto al fuego! Aunque ellos estén involucrados, hay demasiados civiles. El número de víctimas será muy grande si continuamos con el ataque. No deberíamos seguir. ¿Y qué con eso? ¿Ah? ¡Dese prisa, Masu! ¡Tesoro ha perdido la cabeza y estamos en peligro, Masu! ¡Ah! ¡Dame! ¿Qué están haciendo, eh? ¡Hagan lo que sea necesario, eh! ¡Pero dense prisa en salvarnos, eh! ¡Gacha! ¡Me escuchan! Ordena a todos que prosigan con la misión. Derribaremos a Tesoro. Preparen todos los cañones. Nuestro objetivo es Gil Tesoro. ¡Fuego! ¡Kiken! ¿Qué es lo que quieres, revolucionario? ¿Pretendes que me quede observando esto? Deja de sacrificar a tanta gente inocente, CP0. Además, esta es la batalla de mi hermano menor. Así que no interfieran. Sí, malditos marines. Les enseñaré qué pasa cuando desafían a un dios. ¡Con Foco de Dios! Entonces esta, ¿es tu justicia? No, es libertad. No digas tonterías. ¡Témanme! ¡Este es el poder de un dios! ¡Tesoro! Thank you.
No puede ser. ¡Qué buena expresión, Karina! ¡Me has decepcionado! Porque estoy en deuda contigo. ¿Qué? En aquella ocasión tú me salvaste la vida. ¡Los he engañado! ¡A todos! ¡Maldita! Todo su preciado tesoro ahora pertenece a la gran Karina. ¡Idiotas! En aquel momento lo comprendí todo. ¡Síganla! Arriesgaste tu propia vida para que yo pudiera escapar con vida. ¿A mí? Karina, tú estás con nosotros, ¿verdad? Entonces confía. Ellos jamás van a perder. Nosotros somos un equipo, ¿no? Sí. ¡Un equipo! ¿Y qué valor tiene creer en eso? ¡Pierdan la razón y arrodíllense ante mí! ¡Con eso terminará el espectáculo! Aún así, ¡yo seguiré creyendo! ¿Qué? ¡Tesoro! ¡Suéltala! ¡Ahora! Ríe, sombrero de paja. Tus amigos aún creen en ti. Ustedes no son más que una basura que perdió en mis apuestas. Sus vidas han sido compradas por mí. Todos los perdedores que están en este barco, todos ustedes son ahora de mi propiedad. Tú eres del tipo de personas que más detesto. ¡Suelta a Nami ya! Cuando digo que rías, debes reír. Soy libre de hacer lo que yo quiera. ¡Nami! ¿No es verdad, Karina? Tenerte entretenido, pero si mi capitán me llama, debo responder. Tú solo puedes atravesar la materia inorgánica, ¿verdad? Oye, Robin, ¿estás herida? No, estoy bien. Ya veo. Lo siento. ¡Diablo, Jambu! ¡Puro miedo hacia! Cocinero, no permitiré que una mujer esté en peligro. Este es el final. ¡Perdón por la espera!
playa? ¿Y tú por qué razón regresaste? ¡Usopp! ¡A salvar a mis nakamas ahora! ¡No me vas a dar! ¡Sí le dio! ¿Pero por qué? Aún debería tener suerte. ¿Acaso? ¡No esperaba menos de ti! ¡Mujer con suerte! ¡Fue un resultado milagroso! ¿Un jackpot? Con ese nivel, no podrás cortarme. ¡Otorio! ¡Gokuyo! ¡Otatsumaki! ¡No me subestimes! ¿Gokuto? ¡Sí! ¡Sí, son, son! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te sientes tan bien que... ¿no puedes hablar? ¡Los dirigentes perdieron! ¡El gran tesoro se acabó! ¡Ya no quiero dinero! Vaya, ¿a dónde están huyendo mis esclavos? ¡Precioso el brillo de este oro! ¡Lo destruiré! ¡Y voy a convertir todo lo que queda en oro! ¡Me estoy hundiendo! Haré que todos sean felices. Soy el único que puede hacer a las personas felices y atraparlos, torturarlos y que sientan desesperación. ¡Eso es! ¡Enfádate más! ¡Sombrero de paja! ¡Todas las personas que intentabas proteger serán tragadas por mi poder! ¡Así es este mundo! ¡Todo será dominado por el oro! ¡En ese caso, intenta dominarlo! ¡Ira de Teo! ¡Gomu Gomu no! ¡Kyo Rex Bazooka! ¿Qué te parece? ¡Me he convertido en un dios! ¡Increíble! ¡Chico de sombrero de paja! ¡Lo hizo! ¡Derrotó a Tesoro! ¡Ah!
¿Quién es? ¡Tesoro! Un excelente final para alguien así. Por un momento pensé que cayó un dios. Aunque era más conocido como un monstruo. ¡Arresten a Tesoro! ¡Luffy! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Chicos! ¡Huyan rápido! ¡Porque Tesoro va a hundir el barco! ¡Todos corran al barco! ¡Es hora de zarpar! ¡El camino está bloqueado! ¡Sigan! ¡Un robot! ¡Deprisa! ¡Tú también, Karina! ¡Ve tú primero! Yo alejaré el barco. Aunque huyamos, la explosión nos alcanzará. Si alejo el barco, quizá logre reducir el daño. ¿Qué estás diciendo? Somos amigas, ¿no? Fue divertido trabajar con ustedes, te lo aseguro. Karina. ¡Frankie! Cuídala. ¡Por supuesto! ¡Karina! ¡Esperen! ¡No puede ser! ¡Está a punto de explotar, Karina! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay fuegos artificiales? ¡Ahí está! ¿La ladrona Karina ha vuelto? ¡Ella nos ha engañado! ¡Se ha robado todo el barco! Así que realmente iba por todo el oro, ¿eh? Parece que nos ha utilizado. ¡Vaya! ¡Así que nos ha engañado! ¡Se acercan los de la marina! ¡Bien! ¿Listos, chicos? ¡Es hora de huir! ¿Ah? ¿Qué será esto? ¿Ah? Esa zorra ladrona. Las niñas deben vivir con sabiduría, Karina.